Muy buena gente YouTube, aquí estamos en un vídeo de GTA 5 Online. Y bueno, hoy os voy a enseñar cómo conseguir un coche totalmente gratis. Bueno, el primer paso de conseguir un vehículo tendrías que compraros un ático. Ese es el problema, pero valdrá la pena, confiar en mí. En el ático se compra, tendréis que ir a Diamond Casino Resort Los Santos, los áticos, y compráis el cual queráis. Yo digo que compréis el de 1.500.000, ya que solo sirve para hacer las misiones y obtener el vehículo. Bueno, el primer paso para tener el vehículo es completando todas las misiones, que en total son como 5 o 6. Bueno, nada más que terminéis las misiones os van a dar 900.000 por cada por todas las misiones jugadas. Bueno, luego os llamará a Agatha Baker, que es la jefa del casino. Nada más que os llame, os pondrá que hay un regalo sorpresa disponible. Bueno, cuando veáis que ya tenéis el regalo sorpresa, tendréis que dirigiros a esta ubicación, a las que os voy a marcar ahora mismo, al muelle de Los Santos, justo más o menos aquí, e ir hacia allá. Bueno, hay dos malas y buenas noticias del ático. La primera es que cuesta muy caro. Es un problema muy grande. La segunda es que no sirve para mucho, solo para obtener el vehículo, las misiones y los 900.000 dólares o más o menos por ahí. Bueno, la buena noticia es lo del coche y lo de los 900.000 dólares. Bueno, tendréis que dirigiros a esa ubicación y ahí obtendréis el vehículo. Ahora os enseñaré el vehículo tal como es. Yo ya lo tengo personalizado. No viene personalizado, excepto de que hay algo muy importante de lo que no viene personalizado. Lo primero es que el vehículo es casi imposible de que te den. Ejemplo, vamos a poner a mi compañero dentro de mi vehículo y no le van a dar casi ni una bala. Como no disparen muchas balas los otros enemigos, es imposible que os den. Ni con una escopeta ni con un francotirador. Bueno, voy a llamar al vehículo. Voy a dejar este por aquí. Voy a desmantelar esto. La mejor forma de quitaros los vehículos rápidamente es almacenando los vehículos en el club de moteros. Bueno, llamáis al vehículo, que es un Paragon R blindado, en el mecánico, como siempre. Y bueno, nada más que llaméis a los vehículos, aparecerá cerca de vosotros, lógico, y ahí os enseñaré cómo lo que tiene. Bueno, en este caso el vehículo debería aparecer aquí a la derecha, bueno, atrás. Vale, por Dios. Y bueno, por favor, guillotina, súbete encima del vehículo. Bueno, en este caso va a ser la prueba con la escopeta, porque siempre es lo más fuerte para romper. ¿Veis? No afecta las balas. Afectan, pero después de... ¿Veis? Estoy gastando más dos balas y no se rompe todavía. He disparado 7 balas a esta ventana. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, ese falló. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Llevamos 25 balas gastadas por ahora y no se ha roto. Vamos a probar aquí. 1, 2, por la antes, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, vamos a probar con un fusil, que en teoría debería ser lo más rápido de romper. ¿Ves? Ahí ya se está empezando a quebrar y nada más que empieza a quebrar ya se puede dar balas. ¿Ves? Ejemplo, ahí ya estoy dando a mi compañero. Otra cosa que destaca, mira, no hay los resiste en dos misiles de RPG y dos misiles creados. ¿Veis? Como estáis viendo, no se ha roto
el coche, pero bueno, luego nada más que os tiren otro, ya sí que se os romperá. Otra cosa que destaca, por favor, Guitina, bájate. Otra cosa que destaca es que tiene las ametralladoras incorporadas. ¿Veis? Disparan rápido, destruyen muy rápido, confiar en mí, destruye demasiado rápido. Y es uno de los coches más rápidos del juego. No es tanto como otro vehículo que ya os enseñaré en otro próximo vídeo, pero va casi igualado. Bueno, lo bueno de las metrallitas, ¿qué tiene? Bueno, punto bueno y punto malo. Puedes cambiar. O sea, el punto malo es que tiene la ametralladora, pero solo puede ir hacia adelante, como es de costumbre ya. El punto bueno es que puedes cambiar a otras armas, ejemplo, a granadas, C4, pistolas, lo que vosotros queráis. Si no os gustan las torretas, disparáis con el este y ya está, ¿veis? Ahí podéis disparar. No, pues porque... pues porque no. Bueno, ya está. Otra cosa que destaca este vehículo, que tiene mazo para tunear. O sea, cuando digo, mira, las rayas que hay de los lados no estaba. También hay otra forma de obtener el vehículo, que es la más barata, por así decirlo, que es ir yendo a Legendary Motorsports y en un Spark un héroe. Bueno, aquí lo compráis y vosotros lo que queráis. Y lo compráis y bueno. No sé si viene con metralletas incorporadas, pero lo único que sé es que no viene con blindaje incorporado, así que blindaje solo por el ático. Bueno, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado. Chao.